Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpi y la Mouse. Vengo de un craseo, Estaba explicando el episodio, me estaba quedando especie de espectacular porque crafteé todas estas cosas que mostraré sus crafteos en este episodio. Y me craseó la máquina, me usé un aparato que craseó, ¿vale? Y nada, se fue todo el episodio de garete. Ahora les voy a explicar el crafteo de cada una de estas máquinas que tengo aquí. Recién inicio el Minecraft por el craseo, pero lo que me craseó fue, lisa y sencillamente, el voltímetro del ingeniero, que se craftea con una brújula, un lingote de copper y dos palos tratados. Palos tratados los podría tirar bien al... Vale, y he crafteado el capacitor MB, que se hace con 3 de hierro, Electrum, que el Electrum se consigue, que esto siempre tienen dudas algunos, con Electrum Dust, y el Electrum Dust a veces me muestra el crafteo, a veces no, porque hay dos tipos de Electrum que podemos conseguir. Uno es este y otro creo que es este que me va a dejar ver. ¿No lo vas a dejar ver? No. Hay uno de los dos que me deja ver desde la base. Vale, este. No, este no. Esperen. Que le tengo que dar al más amarillito, ¿vale? Ahí este. Vale, este supuestamente me tendría que dejar ver la receta. En efecto, se hace con polvo de oro y polvo de plata, que tenía poco polvo de plata y me llevó para todos los crafteos. Vale, después teníamos esto que lo crafteamos en episodios anteriores, que es el generador térmico. Y por último tenemos las bobinas de cable, que se hacen con el mi palo, que tenía justo, por eso lo digo. Después los conectores de medio voltaje, que se hacen con 3 de hierro y 4 de arcilla. Y por último tenemos un disyuntor, que es la palanca de este mod, que nos va a permitir utilizarlo como una palanca, ¿vale? Estoy hace ni se sabe con este mod volviéndome loco para poder traérselos y que me dé un craseo así por los pies. Ya me tocó bastante, ¿saben? Así que vamos a ver si podemos hacer esto. Left click y click, y vale, tenemos conectados un tipo de energía con el otro. Ahora, ¿cómo voy a pasar esta energía de aquí a este generador? Que lo que voy a hacer es quitarle el carbón para ver, y darle a la O para ver la entrada de energía. En este momento tiene almacenados 3479 DRF y está en descenso, ¿vale? Esto se va a parar, y lo que tengo que hacer ahora, creo yo, es conectar esta máquina que están entrando DRF con esta de aquí. Creo que se va a hacer así. Vale, solo se puede conectar de arriba. ¿Cómo hago yo? Porque no entiendo bien el proceso de que un mod pueda hacer las dos cosas. Así que voy a sacar esto, lo voy a poner aquí, ¿vale? Y voy a ver. Vale, esto sí o sí necesito una señal de resto, que va a ser esta palanca por el momento. Vale, encendida. Encendida, dije. Encendida, ¿vale? Igual lo voy a poner de frente, ¿saben? Lo voy a poner de frente porque necesito conectar, y creo que estas bobinas, o lo que sea que estoy agarrando ahora, conectan desde arriba. Vale, esto se pone aquí. Ahora, creo que esto lo voy a tener que poner tal que así. ¿Vale? Ahora conecto este con este. Parece que no. Parece que lo voy a tener que conectar directamente. Vale. El plan. Les voy a contar cuál es mi plan. Mi malévolo plan. Vale. Tengo que poner entonces esto aquí. Vale, pongo esto aquí, esto ahora va bien, esto lo pongo aquí y esto lo conecto con esto, vale, esto le están entrando desde RF y a esto pasa, pero pasa fuerte, ¿eh?
Vale, en mi cabeza estaba que esto se podía hacer. Vale, porque tengo que poner esto en salida, creo. Esto es... Creo que esto era salida. Esto tiene que ser entrada. Porque si yo cambio este, se para. ¿Vale? Ahí es entrada, así es salida, ¿vale? Entonces, si esto funciona con RF, cosa que espero enormemente, ponemos esto aquí. Me cacho en 10, macho, ¿en serio? ¿En serio vas a cargar esto y no esto? ¿Y cómo pretenden que yo use esta energía y la pase aquí? Estamos en un problema. Esperen, déjenme fijarme si había algo en el mod que nos permitiese. Está el interruptor de redstone, que lo usamos para otra cosa y listo, pero me preocupa enormemente. Vale, lo voy a tener que dejar así. Pero ya ven que esto acumula energía gratis, ¿vale? El tema es cómo utilizar esta energía. Porque no me la está pasando aquí. O tal vez... No tiene una forma de entrada. O sea, esto es el... Ah, vale. Porque esto quizás haya una mejor... A ver cómo se llama esto. No, motor. Este es el motor de vapor, ¿vale? Si nosotros vamos aquí, por ahí hay otro motor. Un motor que no funcione, que pueda funcionar de energía externa, ¿vale? Motor de combustión, motor de vapor y el motor creativo. Tal vez sea el motor de combustión el que necesitamos. Que se hace con hierro, bueno, está fácil de hacer, pero tengo miedo de que no funcione, ¿vale? Un pistón, dos engranajes de hierro, hierro, vale, y más hierro, y un panel de y un coso de cristal. Bueno, vamos a hacerlo. No vaya a ser que dejemos algo sin hacer y después alguien por fin, digo, me ponga en los comentarios, la mouse, y con este motor simplemente dándole más a la caña se podía, o la... Eso está muy oscuro, macho. Este está oscurito, oscurito, el tema. Voy a necesitar dos shears, que por cierto, me parece que las shears de este mod que tengo aquí... Olviden lo que estaba diciendo porque se me acaba de ir la pinza. Vale, ¿qué hago? Motor, este motor que necesitaba hierro, que tengo aquí, por cierto, no sé por qué dejé hierro aquí, así de risas. Vale, hierro, cristal, pistón. El pistón se hacía con Preston, hierro, madera, madera no sé si tengo, bueno, roca. Madera, que voy a usar esta, la azul estas, ¿vale? Y creo que el pistón se hacía tacatá, tacatá, tacatún, tiquitón, pumpibarabunki. Tenemos un pistón, toma ya. De acordarme yo cómo se hace un pistón, wow. Vale, necesitamos cristal que tengo aquí arriba. Por cierto, esto lo tengo que antorchar, pero no lo voy a antorchar. No, voy a usar algo mejor que las antorchas. Ya verán. Ya verán. Que el mundo cambiaré y a todos mataré. Vale. El tema. Pongo esto aquí. Que me salió la voz del demonio, ¿eh? Que hace mucho que no salía. Ponemos esto así. Me parece que era para hacer la shear normal. Para hacer la shear de piedra era así. Y para hacer la shear de hierro era tal que H. Sí, vale. Tenemos shear de hierro, ¿no? Shear de hierro. Necesito otro más. Por lo tanto, necesito más palos. Y aquí viene el problema fundamental. Que creo que los palos están...
A tomar por... No, aquí. 1, 2, 3, 4. Vale, tenemos otra de estas. Y ponemos 1, 2, 3, 4. Madera, piedra y hierro. Si esto no resulta, chicos, por lo menos vamos a tener una forma más efectiva de producir combustible, ¿saben? Que mal a mal, y te estaremos ahorrando energía para utilizar en otros mods. De todo se aprende. Vale, y necesito en el medio el panel, el cristal. Y tenemos nuestro motor de calor. Espero que esto funcione, porque se me están acabando las ideas. Vale, venimos con este motorcito. Para acá, a ver. Supuesto... Ah, no, por ahí lo tengo que conectar. Vale, casi que creí que me caía la lava por un momento. Por ahí lo tengo que conectar con cables del otro modo. Vale, funciona. ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Celestial Crash? ¿Celestial Spirit? ¿Celestial Spirit? Bueno, atrás, 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 atrás. Este horno de calor funciona. Pero ¿cómo si me dijiste que funcionaba recién? A ver. Esto tiene un... Ah, necesito un refrigerante. Necesito un refrigerante. Carbón. Vale, voy a ir a buscar el refrigerante. Che, macho, me estoy poniendo el patatú. ¿Lagazo? Uy, qué lagazo, hace mucho que no he dado uno de estos. Vale, voy a sacar dos cancans. Cancan, cancan. Vale. Vale, este motor necesitaba refrigeración. Piki, no, esto. Piki. Yo, otro cubo. Vale, ¿qué pasa? Que creo que hay interfaces que me están tocando un poco los pelendengues. ¿O por ahí eso funciona con petróleo? What? Bueno, el tema, que voy a tener que meterle cable a uno de estos. Esperen. A ver. Si le puedo... Escucho ruido raro. Voy a ver si puedo meterle cable a alguno de los dos. Y a tomar por saco, ¿saben? ¿Qué escucho? Tranquilo, araña. Mira, mi negra. Vale. Comemos. Dos veces sin ser necesario. A ver, esta máquina tiene que funcionar de alguna forma. Ni a mí no me joda. Esperen que matamos a este flame, así no me molestan. Igual tendría que irme a dormir. Hay un zombie que me está viendo de tomar por saco. Vale. Y tú me pegas porque ya... Porque ya la avaricia. La avaricia de pegarle a la mano. Vale. No sé qué era... A ver, había un mob del Celeste Crash que yo ni sabía que existía, ¿sabes? Pero bueno. Me quedo con todo esto. Este había empezado a funcionar. Me dejó retrunco, pero bueno. Hagamos esto. Bien. Volvemos a meter. No, esto lo voy a quitar. Vale. Vamos a ver si así funciona. Vale, motor. La máquina esta. Que sigue almacenando la energía, no se preocupen. Pero la vamos, no, no estoy desperdiciando nada. Siete de este lo pongo aquí, vale. Este los con... El tema es que creo que pierdo cables cada vez que... Qué buena tontería de esta, ¿saben? Vale. Esto está así.
Y ahora me faltan cables. Joder. Lo tendría que haber puesto un poquito más cerca. Vale. Vale, y necesito otro cable de estaño que ya sé dónde lo voy a sacar. Uf. No me digas, Blamago, que vas a sacar. Sí. Pues sí, saben. Pues sí, porque en este episodio están sobrando. Después me da uno más. No importa, pero ahora que me está cundiendo el tiempo, no quiero perder el tiempo tanto, ¿saben? Sé que soy una maquinita, perder el tiempo, voy a sacarlo de este mínimamente. ¿Vale? No, vamos para allá. Si esto funciona... No, pero esto traslada a EU, no a RF. Voy a necesitar una tubería que traslade RF. Vale. Esto no... no. Vale, a ver. Déjenme ver porque RF. ¿Suscribes? Gracias. Ahí está. Esto es lo que necesito. Tubería cinética de madera. Tubería para entrada de energía. Vale. Tubería cinética de adoquín. Tubería cinética de piedra. Tubería cinética de cuarzo. Vale, sería la de cuarzo la que tenemos que hacer, que se hace con una tubería para transporte de cuarzo. Tubería básica baja de resistencia. No conecta con adoquín de piedra. Vale. Cinética de hierro. A ver, esta me interesa más, que es hierro. Vale. Tubería de, para transporte de hierro, redirige objetos. Me tengo que hacer una de estas, que es con dos de hierro y uno de cristal. Vale. Pues sencillo, me mete un lagazo cada vez que entro y salgo del NEI. Vale. Si esto funciona, me con un canto en los dientes, ¿saben? Bueno, la cantidad de depredadores que hay al costado. Vale. Necesito cristal, dos de hierro. Hierro lo tengo encima. Tenía hierro encima hasta hace un momento. Llevo otro bloque. Que no sé por hierro. Me llevo presto. Vale, y supuestamente con esto y un bizcocho tengo que hacer una tubería que transporte a Reston. Pero el problema es que de mod a mod. No sé si se puede utilizar, así que déjenme ver. Necesito cristal. Vale, y entonces con... voy a quitar el NEI un momento porque los crafteos son fáciles y ya los tengo medio memorizados, así que no va a ser tanto problema. Vale, dos de hierro, uno de cristal. Saco esto, meto esto, meto esto y saco tuberías de resto. De Reston Flux, ¿no? RF por TIC. Vale, esto supuestamente tendría que funcionar. Si no funciona, pues me voy a poner a hacer la granja. Porque no me entra que... Bueno, entiendo que los cables sean para el mismo mod, ¿saben? Pero... Vale, piqui, piqui, piqui. Me desgarcho. Vale. Tal vez lo estoy haciendo mal. Porque tal vez no necesito un motor. Tal vez necesito esto. No tiene pinta, ¿no? Vale. ¿Por qué no sale RF de aquí, macho? Vale, entrada. Vale, y esto es salida. Entrada, salida. ¿Y esto por qué no chupa, caballeros? A ver, sería muy sencillo...
Bueno, va a probar con la otra cosa, ya que estamos probando, voy a probar con esta. Ay, que ahora ni conecta esta cosa. Vale. Que sí, que esto se va a quedar como estaba. Me da a mí, o tal vez no. Sí, se va a quedar como estaba. Que voy a utilizar este mod para comenzar a almacenar energía y se pueden ir todos a tomar por saco. Lo que sí, voy a usar esta palanca, que al final tenemos una forma de almacenar energía. Voy a quitar este porque para esta máquina no lo necesito. Me da a mí que me estoy pasando por alto algo, porque tendría que haber una forma, porque este mod supuestamente es compatible con los... Ah, no, pero creo que era compatible con tuberías del Enderio. Pero igual creo que es lo que está funcionando mal es esta máquina, no otra cosa. Más carbón no saco, ¿no? Vale, toda esta piedra la voy a tirar. Porque sí, porque no quiero tanta piedra en el cofre, ¿vale? Voy a tirar las cosas que me dieron los mobs también. Me voy a poner a hacer cosas. Ah, por cierto, esta cosa no la voy a poder usar porque crasea... Perro. What? ¿Por qué? Ah, no, porque es este. Yo me parecía a mí que esto no funcionaba. Vale, ponemos entonces este. Vale, y le ponemos, metemos carbonio. Sacamos... Bueno, esto es directamente así, ¿no? Vale, piqui. Vale, pasamos esto para arriba. Vale. Y así queda todo mucho mejor. ¿Esto cómo va? Uy, va. Chao, bien, ¿eh? Vale, el tema, chicos. Vamos a dejarnos un poquito de esto y quiero mostrarles un poquito de decoración. Que en el episodio anterior conseguimos cristales del Advanced Lightsaber Mod. No. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es... creo que tengo que hacer arcilla endurecida. Si mal no recuerdo, más arcilla endurecida, que ustedes no vieron el proceso, pero... entre tanto y tanto, yo fui, busqué, conseguí y endurecí. No sé si se puede usar esa terminología, arcilla. Que creo que necesito 8 de arcilla endurecida para lo que quiero hacer ahora, ¿eh? Ojo. Creo que necesito 8. ¿La arcilla? Aquí. Vale, esto es así. Tengo 14. Y necesito de Advanced. Alba. No sé. De... A ver, que es muy sencillo, que simplemente lo que tengo que hacer es venir aquí, agarrar de estos cristales, ponerle dos, el verde y este, y darle a la U. Y me tendría que salir esto, ¿vale? Se hace con arcilla endurecida, que es, en efecto es esa arcilla. O arenisca, no, se hace con arenisca lisa. Más sencillo, voy a agarrar arena y a tomar por saco. Vale, esto ya lo voy a dejar en bloques porque es arcilla. Vale, y necesito arena. Marble, lana, ladrillos de piedra, arena. Eso es lo que andaba buscando. Y creo que esto, si lo pongo así, me sale arenisca. Que no sé si era lo que me estaba pidiendo, pero bueno. Ponemos esto tal que así. Matemos en el medio de la danza, el lightsaber. Me sale una mierda. Vale, porque creo que no era esto. Era arenisca lisa. ¿Cómo se craftea la arenisca lisa? ¿Así? ¿Así? Tócate con el marido. Vale, hacemos otro más. Sacamos esto, ponemos esto así. Ponemos uno de estos en el medio y tenemos los Light Force Stone, ¿vale? Que si a esto le metemos hierro, aunque salen cuatro nada más.
Con esto se hacen estos crafteos. Vale. Pero había uno. Force. Stone. Este es el que quiero hacer. Cuyo crafteo es con un Life Force Stone Pillar y Redstone. Life Force Stone. Life Force Stone Pillar. Redstone. Life Force Stone de estos. Vale. Y con esto, chicos, tenemos supuestamente lo que voy a utilizar para las esquinas de la casa. Esto emite luz. Que por como pueden ver, tengo que ir a buscar cristales a tomar por saco. Y craftear esto. Pero esto lo voy a utilizar tanto para las esquinas de las puertas como para esta esquina que, como veían, estaba... Vale, ¿por qué me salió este pa'l costado? ¿En serio, man? Vamos, hagamos este. Ahora pongo este. Pongo este y este. Listo. Y como pueden ver, quedarían los pilares así. Es un poquito sucio, pero esto a la noche emite luz. Vale, y para finalizar el episodio voy a delimitar. Delimitar. Disculpen que fue un episodio que estuve viendo una máquina, viendo crafteos. Pero tenemos una cosa que almacena como 10.000 de RF, que después veré para qué lo utilizaré. Ah, por cierto, tengo que volver a conectar los cables de la parte de arriba. Sé que es un episodio un poco más corto, pero va a ser un poco más corto de lo que los tengo acostumbrados, pero ya saben. Lo típico de que la mouse está grabando esto al momento prácticamente de que lo tiene que subir, ¿saben? Bien, voy a delimitar la zona. Y aquí viene lo chungo, más chungo de este episodio. ¿Cómo corno yo hago esto? Vale, esto tiene que acabar allá arriba. Yo supuestamente hice esto para que dé en el medio de la casa. Vale. Ahora bien, el patio de la casa tiene que ser simétrico. Y de simetrías aquí no soy el experto. Vale, serían 1, 2 después de la casa, 3. 3, venimos para acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bloques para el costado. Vale, y para el fondo serían 1, 2. 34, 35, vamos a ponerle 35 y me falta 35, 36. Bueno, me queda la cadera adentro. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Perfecto. Vale, y de aquí quiero ver una cosa. Si yo le doy clic derecho a estos palitos, supuestamente, bueno, creo que me pueden delimitar un área. Vale, yo nunca entendí por qué esto no... Esto nunca funcionó. Vale, esto no saco más carbón. Le voy a meter un poco de madera. De esta quizás. Para que por lo menos me saque un poco de carbón y se autorrellene. ¿Esto cómo va? Sigue sacando energía. Es una máquina eso. Nunca mejor dicho. Vale, necesito entonces 16 por el costado y 60 para atrás. Vale, esto. Y si es para el coste, me cacho en el depredador este de los cojones. Vale, ven aquí pequeño. Bueno, que son 4. Vale.
qué bola, y se me envenenaron. Voy a cruzar agua. Safe. Bueno, esto no sé qué están haciendo, para mí que se están apagando. Bueno, mira cómo te mueres, mira cómo te mueres. Engendro del demonio. Ven aquí. Bueno. No le pegues a mi amigo, fue eso, ¿no? Estoy todo pareja. ¿Qué? Ah. Uno fuera. 18 niveles de experiencia, como que no quiere la cosita. Ven aquí, que estoy pisando tierra. Estoy pisando tu tierra, que te molesta que pise la tierra, ¿eh? Te molesta que pise la tierra. Piso la tierra, mira cómo la estoy pisando. Toma, toma. Quiero la armadura para mí. Vale. Quiero terminar este episodio sin morir, ¿sabes? Sería mucho molestia. Vale. ¿Se imaginan que ahora aparecieron 5 más? Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 14, 15, 16. Vale, y 60. Que los va a contar tu puta madre, ¿no? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Aquí. Perfecto. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si puedo, les voy a traer... si recupero la grabación anterior a esta, se las voy a poner antes de esta grabación. Pero recuerden que si da un craseo, es muy difícil recuperar lo que craseó. Así que espero que les haya gustado mucho este episodio. Dice, les dejen un buen like y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, chao.